te adora, aleluya. Poderoso Dios, mi alma te adora, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Poderoso Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Santo, santo, santo. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Alabado Dios. Aleluya. Gloria, gloria. Aleluya. Poderoso es el Señor, aleluya. Te damos gracias, Jesús. Te damos gloria y te damos honra, poderoso Dios. ¿Estamos ready? Vamos, si quieres esperar unos cuantos minutos. Gloria a Jesús. Aleluya. Los demás se conectan para que. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Bien amado, que Dios nos bendiga en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios que nos permite poder llegar a cada uno de ustedes, aleluya, por medio de esta plataforma. Estoy con mi amado esposo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pues la pastora en esta noche no va a estar con nosotros, pero estamos aquí de parte del Señor, con su permiso, aleluya, para impartir esta poderosa enseñanza en la noche de hoy. Mi alma alaba al que vive para siempre, aleluya. Oh, aleluya, gloria, 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 aleluya. Vamos a orar en lo que los hermanos se conectan. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Queremos aprovechar el tiempo, aleluya. Sabemos que los tiempos están difíciles, hermano. Y yo meditaba en esta tarde del privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios, de que el Señor nos está permitiendo, aleluya, de llevar la palabra a nuestro propio hogar, de guardarnos, bendito sea el Señor, para siempre. Pero no es solamente para nosotros nutrirnos y quedarnos así, sino para nosotros estar preparados para poder dar a otro lo que hemos recibido de parte del Señor. Aleluya. Amado, ¿vas a saludar? Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa noche. Sí, esperando, sí, en el Señor que todos estén bien y que estén junto a su familia, amén. Aquellos, sí, hermanos, sí, que se encuentran todavía pasando el proceso de sanidad que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en su vida. Señor, esperemos que se recuperen lo más rápido posible, amén, lo más pronto, aleluya, posible, que, sí, es nuestro, Señor, anhelo, nuestro, gracias, deseo, sí, que se cumpla esa petición, sí, delante del Señor, amén. Le doy gracias, gracias también a, como dijo mi pastor, mi amada esposa, a nuestros pastores, Sorcidey y Roberto Valentín, por habernos permitido estar aquí esta noche de nuevo. La pastora tiene un compromiso y como aparte de eso también tenemos que entender que estamos, como quien dice, procurando que el tiempo sea factible para que como nosotros, como esposo, como pareja, podamos desarrollar hoy. Amén. Gracias también a cada uno de ustedes, los que se han ido conectando. Por participar esta noche en este estudio tan maravilloso que es hablar del amor, amén. Vamos ahora. Exacto. Ok. Amén. Amante Dios y Padre nuestro que moras en gloria, en esta hora, Dios mío, ante tu presencia, sí, Señor, estamos, Señor, tal como somos, Dios mío, pidiéndote que nos perdones, Señor, que nos ayude, Dios mío, Padre, a cumplir tu propósito, aleluya, Señor, a través de esta enseñanza. Oh, Espíritu Santo de Dios, convocamos tu presencia y sabemos que está en medio de nosotros. Y te, aleluya, pedimos, Espíritu, aleluya, de Dios, que sea tú obrando a través de la palabra, redarguyendo aquellos, sí, que están ahí recibiendo en esta noche, Dios mío, y que seas tú, Señor, provocando, Dios del cielo, aleluya, liberación, Dios, Padre, en cada vida, sí, Señor, Señor, aleluya, en el poderoso nombre de Jesús, Dios mío, aleluya, nos presentamos y lo ponemos en tus manos, Señor, guarda nuestra boca, Dios, aleluya, mío, Padre Santo, que todo lo que vayamos a hablar sea bajo tu dirección, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, te damos gloria y te damos honra, sí, Señor, Señor. Y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso, aleluya, de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Mi amado, con la introducción. Sí,
Esta noche tenemos un tema muy poderoso que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 13. Estaremos estudiando los versículos del 1 al 13, el cual lleva por título La preeminencia del amor. Así le tiene en la Biblia Reina Valera 1960 como título este capítulo de 1 de Corintios. Vemos que en la vez anterior nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de los dones o la mala administración que tenían los corintios sobre los dones. Tenían los dones de lengua, los dones de profecía, el don de fe, el don de ciencia, el don de milagro, el don de sanidad, el don de discernimiento y el don de género de lengua. Amén. Pero esta vez Pablo, ya en el capítulo, en el versículo 31 del capítulo 12, Pablo le dice a los corintios que procuren los mejores dones. Y ahí continúa el capítulo 13. Él le está haciendo referencia a uno de los mejores dones que puede tener todo cristiano. Es el don del amor. Sin esa base, nosotros no podemos dirigirnos o mayormente explicando un poquito mejor. El que no tiene el don del amor, cualquier otro don que tenga no sirve para nada. Porque una de las bases fundamentales para dirigir nosotros los dones tiene que ser el amor. Si usted no tiene amor, no tiene sentido que tenga un don de sanidad o milagro. Porque la administración de esos dones tiene que estar acompañada del don del amor. Amén. Y eso es lo que Pablo en este capítulo le está enseñando a los corintios. Pablo está diciendo que el amor reemplaza Pablo. No está diciendo que el amor reemplaza los dones. Él no tiene que escoger. Él no quiere que cojamos entre el amor y los dones espirituales. Más bien, Pablo presenta el amor como el sendero para andar cuando expresamos y usamos los dones. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Si nos vamos a Primera de Juan, capítulo 3:17, el apóstol Juan nos recuerda que si vemos a un humano que carece de ropa y de alimento y no tratamos de ayudarlo, el amor de Dios no está en nosotros. Y eso es prácticamente lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Asimismo, cuando el amor de Dios está en nosotros, buscamos los dones espirituales para poder amar a los necesitados. Aleluya. Porque el amor es más que un sentimiento. Incluye actos de compasión o de misericordia, como podemos decir. El amor es dar. Es posible dar sin amar, pero no es posible amar sin dar. Recuerde Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios da los dones para mostrarnos su amor. Nosotros damos buenos regalos a nuestros hijos porque los amamos. Y nuestro Padre Celestial, que ama mucho más que nosotros, da el Espíritu Santo a los que se lo piden. Amén, aleluya. Y eso es lo que se trata en este estudio de hoy. Enseñarnos nosotros cómo debemos ministrar los dones espirituales a través del amor o con el amor. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Así que vamos a comenzar. Y mi amada tiene la lectura de la base bíblica. Gracias. Amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 13. Bendito sea el nombre del Señor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuvieses profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aleluya. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará.
Bendito sea el nombre del Señor. Lo voy a dejar hasta ahí para luego retomar la otra parte. Bendito Dios. Aleluya. Pues como ustedes comprenderán, todo lo que es este estudio desde el principio, aleluya, hasta ahora, y es con relación a lo que es la iglesia mal representada. La carta de Primera de Corintios y Segunda de Corintios, aleluya, tiene un trasfondo histórico, teológico, con relación a que el propósito de Pablo era, aleluya, escribir esta carta a los corintios para llevar, aleluya, a ellos lo que era la verdad con relación al error de lo que ellos estaban haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes saben, como ya tras clases anteriores, se ha estado diciendo que aquella iglesia estaba bajo lo que era el error doctrinal, estaba en lo que era el desorden en cuanto a la moralidad, estaba lo que era, aleluya, una iglesia que estaba en disputa, una iglesia que tenía mucha contienda, que estaba, había muchos problemas entre los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y también vemos que esta carta fue escrita con dos objetivos. Aleluya. Número uno, guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral entre ellas y contestar algunas preguntas que ellos estaban confrontando o que estaban preocupados por lo que estaba pasando. Bendito Dios. Aleluya. También allí había muchos problemas de división, allí había falta de amor, allí había orgullo, allí había contienda. Aleluya, los líderes estaban preocupados solamente en lo que era el dinero, mas no estaban enfocados en lo que era el servicio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 13 de Primera de Corintios es una lectura que es muy conocida. Bendito Dios. Hasta el que no le sirve al Señor, aleluya, tiene esta palabra, vamos a decir, estos versos, y lo hace de propio de ellos, sea para boda, para renovación de voto. Bendito sea el nombre del Señor. Y es una lectura que identifica en sí lo que es el amor. Aleluya. Es uno de los capítulos más hermosos que podemos encontrar en este libro, pero también crea un poco de lo que es confrontación y controversia con relación a lo que es la definición del amor. Aleluya, gloria a Dios. Aquí yo tengo que el amor ha sido mal interpretado, mal enseñado y también mal aplicado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué mal, aleluya, interpretado y mal enseñado? Porque a veces nosotros tenemos un concepto de lo que es el amor que está muy errado en cuanto a lo que es la palabra del Señor. Sí, pues señor. Si usted se va a una definición secular, usted va a encontrar que el amor es un sentimiento, ¿verdad?, que nos dirige a amar a una persona, familia, padre o hijo. Y en realidad el amor no puede ser un sentimiento. ¿Por qué no puede ser un sentimiento? Porque cuando usted no se sienta, vamos a decir, emocionalmente bien, entonces usted va a dejar de amar. Entonces, aleluya, usted no va a poder expresar lo que usted en el momento, de acuerdo a cómo usted se sienta, usted no va a poder dejar expresar ese amor que usted dice tener. Por eso debemos de entender que el verdadero amor es Dios. Aleluya, que a través de Dios nosotros recibimos ese amor que ya Él nos expresó a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese amor es lo que ha venido, aleluya, a llenar nuestras vidas. Ese amor es lo que nos ha venido a unir, bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Porque la palabra misma de Dios dice que Dios es amor. Aleluya. Ahora bien, si nos vamos al verso 4, nos vamos a dar cuenta con relación a que el amor es sufrido. Pero yo voy a dejar que mi esposo, que tiene los primeros versos, hable con relación a los versos 1, 2 y 3, y luego yo estaré entrando a lo que es el verso 4. Bendito Amén, Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Si nos damos cuenta, como leí anteriormente, el capítulo comienza con un tema, se llama la preeminencia del amor. Significa indudable superioridad. Esto quiere decir que el amor está por encima de toda y ante que todo. Quiere decir que Pablo está llamando a los corintios de que
para ellos ministrar los dones, para ellos tener dones especiales, tienen que tener primero amor. Porque como decían en estudios anteriores, ya que ustedes, la mayoría de personas que están esta noche aquí, han estado en los estudios anteriores, hemos hablado de los errores que se cometían en la iglesia de Corintios, hemos hablado de las divisiones, hemos hablado de la mal repartición en la mesa del Señor, en la cena del Señor, incluso muchos casos de inmoralidades, muchos casos de fornicación dentro de la iglesia de Corintios. Pero ya ahora, avanzando mucho más la carta, Pablo está cambiando la temática, lo está llevando a ellos a una manera para que ellos entiendan que no es solamente tener un don, sino saber administrar ese don de acuerdo a como Dios nos lo ha dado a nosotros. La primera base que pone Pablo en esta lectura es el amor, el fundamento, los pilares dentro de la casa de Corintios, dentro de la iglesia de Corintios. Y es un ejemplo para muchas de las iglesias de este tiempo, que nosotros queremos tener dones, pero esos dones que tenemos, si no los administramos con amor, la persona que se la vamos a administrar no lo van a recibir, porque puede ser que una persona tenga un don de sanidad, puede ser que una persona tenga un don de milagro, un don de ciencia, de discernimiento, pero cuando se acerca a la persona con asperidad, con represión, con algo que no le agrada a la otra persona, ese don va a ser inservible, o ese don no va a ser el propósito que el Espíritu quiere dentro de la persona. Por eso Pablo le dice a ellos, a los corintios, que deben tener como fundamento el amor. Aleluya, gloria a Dios. El primer versículo del capítulo 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Los corintios oraban mucho en lengua, pero algo de ello era perder el tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Miren, mis hermanos, en estos tiempos yo me pregunto y le pregunto a muchos de ustedes, ¿hablar en lengua por orgullo o por probar que somos espirituales? ¿O hablamos en lengua porque nos encanta adorar a Dios? Eso es algo bueno que podríamos pedir el don de lengua. Santo, aleluya. ¿Hablamos en lengua para edificar o para poder ser de bendición a otros? ¿O damos un mensaje en lengua en la iglesia para edificar a otros? Tengamos mucho cuidado de orar en lengua, mis hermanos, por las razones correctas, para que la iglesia en realidad, cuando recibe ese mensaje en lengua, sea edificado. Acuérdense que en el capítulo 2 de Hechos habla que los hermanos, después que fueron llenos del poder del Espíritu, hablaron en lengua. Pero no, ellos no hablaron en lengua extraña, que ninguno la conocía, sino era una lengua que ya todos los pueblos que estaban ahí, o todos los extranjeros que estaban ahí, entendían claramente lo que estaban hablando los apóstoles y los demás hermanos que estaban con ellos. Y muchos decían, oye, cómo glorifican a Dios y hablan la maravilla de Dios. Es decir, que una persona que habla en lengua tiene que ser entendible. Una persona que esté hablando en lengua dentro de la iglesia tiene que ser un don especial, administrado por el amor. Y eso era lo que Pablo en el capítulo 12 le llamaba la atención. Miren, mis hermanos, el hablar en lengua sin amor es solamente hacer ruido. Y en Gálatas 6:7 dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Burlarse de Dios significa faltarle el respeto, deshonrar, negar, ignorar su existencia, pero sobre todo pensar que podemos hacer cosas sin que Él se dé cuenta. Aleluya, gloria a Dios. Y después llegar a Él sin arrepentimiento. Es un delito grave cometido por aquello que David describe, y en Romanos también, como que no hay temor de Dios ante sus ojos. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros, cuando ministramos algo de Dios, tenemos que hacerlo en dirección del Espíritu Santo. A veces, y no quería tocar muy profundo el tema de la lengua, porque ese es un tema que viene en el próximo capítulo 14, pero aleluya, es algo que está dentro de aquí. Y Pablo dice que si no tenemos amor, ¿de qué nos sirve hablar en lengua? Pero es lo que quiere decirle a los corintios, que cuando un hermano está hablando en lengua, tiene que estar primeramente dirigido por el Espíritu Santo, y si lo está haciendo para la congregación, debe haber alguien que le haga como decimos nosotros, la traducción, o que traduzca lo que él está hablando, para que sea de edificación para la iglesia. Pero a veces nos acercamos a un hermano a hablarle en lengua, decirle una profecía, pero si el hermano no puede entender lo que estamos hablando, entonces no va a entender. Entonces ahí es que quiere llegar Pablo, que hagamos las cosas de acuerdo a que el Espíritu Santo, cuando tenemos ese fundamento del amor dentro de nosotros, aleluya, nosotros sabemos cómo corregir. En el versículo 2 dice Pablo: y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe
de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. El amor no solamente debe ser considerado como un sentimiento o una motivación interna. El amor debe manifestarse a través de nuestras acciones, a través de nuestra conducta. Nada debe ser más importante en la vida de un cristiano que crecer en el amor de Dios. Ahora, mis hermanos, la Biblia nos dice en 1 Timoteo 1:5 que el amor de Dios debe nacer de un corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. Cuando nacemos en el amor de Dios, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra fe debe estar en armonía con nuestras acciones, buscando agradar a Dios. Debemos realmente creer que Dios existe y lo debemos saber aún cuando nunca lo hayamos visto. Por la fe es, según dice Hebreo 11:1, la convicción de lo que no se ve y es también la certeza de lo que esperamos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria. Dice así: y lo que esperamos es a Cristo. Entonces tenemos la certeza de que Cristo existe, aun cuando no lo hayamos visto. Tenemos la convicción de que Él vendrá nuevamente, y aquel que quiera acercarse a Dios debe creer en Él primero, y su fe comenzará a crecer. Aleluya, gloria a Dios. Santo tú eres, Señor. La Biblia también dice que andamos por fe y no por vista, 2 Corintios 5:7, y sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. La fe nos conduce en la vida, porque mientras el mundo se afana y sufre, nosotros por nuestra fe sabemos que aún con los conflictos que estamos viviendo siempre estaremos bien, porque tenemos a Dios a nuestro lado. Y esta misma fe es la que nos mueve a realizar grandes obras de amor, porque no es por obra sino por fe, pero las obras no se realizan sin fe. Aleluya, gloria a Dios. Fuimos elegidos para andar en fe. La fe es el cimiento y el sostén de nuestra vida. La fe requiere de nuestra obediencia, y la finalidad de la fe es la salvación. Es decir que un don, si no tiene el amor, el fundamento del amor, no se puede realizar. Y para que usted tenga una fe así como la que habla aquí, primera Corintios capítulo 13, usted tiene que estar lleno del poder del amor de Dios. Aleluya, aleluya, santo, gloria a Dios. Santo tú eres, Señor. Primera de Juan, no, ya yo lo había leído. Aleluya. Dice Primera de Juan capítulo 3:17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso es en referencia al versículo 3 del capítulo 3. He visto como hombres y mujeres de la farándula que se despojan para dar alimento a personas necesitadas. También he visto deportistas donar para que personas tengan una oportunidad mejor. Aclaro, no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la sensibilidad. En Mateo capítulo 6, aleluya, gloria a Dios, Mateo capítulo 6. Poderoso Dios. Si me acompañan, aleluya, aleluya, Mateo capítulo 6 dice lo siguiente. Sí, Señor, aleluya, perdónenme. Poderoso Dios. Capítulo 6, versículo del 2 al 6 dice: cuando pues des limona, no haga tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limona, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que no sea tu limón en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aleluya. Gloria. Aleluya. Aleluya. Dios dotó a su creación, a todos nosotros, los que somos llamados a ser cristianos, de un perfecto toque de sensibilidad que debiera crecer y perfeccionarse cuando venimos a Cristo. Sin embargo, muchas veces no es así. Si leemos el encabezado de este capítulo, nos daremos cuenta que el amor es lo más importante. Y mire, una de las cosas que yo, cuando me acuerdo y traigo a memoria esos momentos especiales de nuestra congregación, cómo el amor reina dentro de nuestra, nuestra congregación. Poderoso Dios. Vemos que cuando se hace un llamado
algo especial que se necesita dentro de la congregación. Cada uno de nosotros se entrega en corazón y alma para hacer que el hermano que esté en necesidad o aquella persona que se ha hecho el llamado reciba la colaboración de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que cuando un hermano o alguien de la familia muestre el amor, no solamente en casos especiales, sino todo el tiempo. Cada vez que vemos la necesidad, vemos que un hermano está enfermo, vemos que nuestra presencia, ese amor infinito que Dios ha puesto en el corazón de cada uno, es mostrado a través de ese don que nosotros tenemos. Y por eso doy gloria y gracias a Dios por esta congregación, por la León de la Tribu de Judá. Porque los pastores han sabido enseñar a cada uno de los miembros a cómo debe convivir la unidad en cada uno de nosotros. Aleluya. Es esa semilla de amor. Aleluya. Gracias, Jesús. Amada. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Retomando la lectura en el 1 de Corintios 13, bendito Dios, en el verso 4, dice que el amor es sufrido y el amor es benigno. Aleluya. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, bendito Dios. ¿Por qué el amor es sufrido? Yo antes quiero, aleluya, definirte aquí. Mi alma alaba al Señor. La definición de amor. Este amor que el apóstol Pablo está hablando es el amor ágape. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, mi alma gloria alaba al Señor. El amor es sufrido porque cuando uno ama realmente es capaz de preservar hasta el final. El amor no tiene un límite. El amor no es algo que tú lo das y se termina mañana, bendito Dios. No, el amor debe ser eterno, bendito Dios. Aleluya. El amor verdadero es el que prevalece por encima de todas las circunstancias, por encima de enfermedad, por aleluya, encima de sufrimiento, de escasez. Bendito sea el nombre del Señor. Y me quiero específicamente concentrar en lo que es, vamos a decir, el amor al prójimo y el amor con relación al matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dice que sufrido proviene del griego macrosumia, lo cual significa lejos de enojarse. Aleluya. Nosotros hoy por hoy vemos cuántos matrimonios, aleluya, amándose, se separan sencillamente porque no están dispuestos a sufrir, porque no están dispuestos a someterse, aleluya, porque no están dispuestos, bendito sea el nombre del Señor, a tratar de entenderse el uno al otro, porque no están dispuestos, bendito Dios, aleluya, a ponerse de acuerdo. Y esto es lo que el Señor quiere en este tiempo, enseñando a nosotros cómo nosotros debemos de dar este amor que es verdadero, cómo debemos de cuidarlo, cómo debemos de cultivarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y es triste que dentro de las, vamos a decir, del evangelio, ¿verdad?, tantas personas viven en pleito, viven en contienda, en enemistad, bendito Dios. Si dicen que aman a Dios, ¿cómo pueden aborrecer a su prójimo? Si dicen que aman a Dios, aleluya, ¿cómo puede entonces desarrollarse, aleluya, en lo que son los dones espirituales? ¿Por qué? Porque cuando aquí me habla de que el amor no es jactancioso, de que el amor no se envanece, bendito Dios, está queriendo decir, aleluya, que el amor que no es jactancioso, no es un amor, aleluya, que como que hace las cosas por ego, no es un amor que tiene una manera de ver diferente a su compañera o aleluya, a su hermano, aleluya. Es un amor, bendito Dios, que no hace nada indebido. El verdadero amor, aleluya, es un amor que va más allá de nuestras emociones, de lo que yo pienso, de lo que yo veo, de lo que yo creo, bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí que la benignidad en la Biblia se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano en lo que es la gracia, en lo que es la compasión, en lo que es la amabilidad, en lo que es la integridad. Aleluya. Todo cristiano tiene que ser compasivo. ¿Por qué? Porque esto es una cualidad de una persona que ama,
que siente, aleluya, que se preocupa por su prójimo, por lo demás, por un familiar, por un vecino, bendito Dios, aleluya. Entonces muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero estamos aborreciendo al que está al lado de nosotros. Nosotros a veces decimos que amamos a Dios, pero no quiero llevarme con el que me ha hecho la guerra. Aleluya. A veces decimos yo amo a Dios, pero no me llevo contigo y prefiero esquivarte, o prefiero sencillamente hacer la sesión de personas y amar el que se lleva conmigo. Pero ese no es el verdadero amor. Aleluya. El verdadero amor, aleluya, es aquel que no mide ni raza, ni color, ni país, ni nacionalidad, bendito Dios. Es el que va por encima de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo veo, aleluya. Es el amor de Dios, bendito Dios, que nos une en un solo cuerpo, en un mismo espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo puede ser que si hay amor, hay envidia? ¿Cómo puede ser que si hay amor, yo quiera lo mío y a mí no me importa lo tuyo? Bendito Dios, aleluya. Esta es la verdadera definición de amor. Aparte de lo que Jesucristo, aleluya, por amor se entregó, dejó su trono, aleluya, para venir en rescate de la humanidad sin nosotros merecerlo. Eso es amor, porque esa es la mejor demostración de amor para con cada uno de nosotros. Bendito Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Si es un amor que no tiene envidia, entonces vemos que la envidia no tiene nada que ver con lo que es el espíritu. La envidia es obra de la carne, aleluya. ¿Cómo es posible que yo pueda sentir envidia de mi esposo si estamos los dos, Santo, aleluya, en el mismo camino? ¿Cómo es posible que hombres y mujeres no se ponen de acuerdo en un ministerio para llevar el evangelio de Cristo? Aleluya. Aleluya. ¿Cómo es posible que dentro de los matrimonios cristianos, aleluya, hayan tantos pleitos, tantas contiendas, tantos desacuerdos? Bendito Dios, aleluya, si ellos dicen que se aman. Oh, aleluya. Aleluya. Por eso es que muchas veces lo que muchos se demuestra, Santo, carece, bendito Dios. Porque es fácil públicamente yo halagar a mi esposo, decir que te amo, oh, que tú eres mi amor, que tú eres lo máximo, aleluya. Pero cuando él necesita de mí, yo brillo por mi ausencia. Entonces eso no es amor, aleluya. Aleluya. Eso es apariencia de amor, bendito sea el nombre del Señor. Y por eso que en este tiempo las iglesias en general están mal representadas. ¿Por qué? Porque muchos decimos que amamos y no amamos como deberíamos de amar, o no demostramos el verdadero amor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, yo estoy bien contigo, yo te doy beso, abrazo, y eso es mucho, muchos corazones y muchas cosas. Pero si te hago algo, de repente ya tú me olvidas, me pones a un lado, bendito Dios, aleluya, y ya ese amor se acabó. Pues déjame decirte que no era amor, porque el amor, aleluya, que he sufrido, el que es benigno, es para siempre, aleluya. Es un amor que no se irrita, es un amor que no busca lo suyo propio, aleluya, aleluya. Y cuando hablo de irritar, es un amor, aleluya, que soporta, es un amor, aleluya, que aunque pase lo que pase, aleluya, estoy ahí por ti, bendito sea el Señor. Hay una diferencia, estoy ahí, te sigo amando, bendito, sí, Señor, Dios, aleluya. Aleluya. Porque también sabe qué pasa, que muchas veces, por ejemplo, hay roce entre personas, aleluya. Santo. Y quizá la persona piensa que no me llevo con este hermano porque este hermano no tiene amor para mí. O más bien a veces también se da mucho de decir, no lo soporto, ay, no lo paso, no lo trosteo. Pero dime tú, si Cristo está de por medio, ¿cómo yo puedo decir que amo a mi hermano cuando estas cosas salgan dentro de mi corazón? ¿Por oh, qué? Gloria a Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bendito Dios, aleluya. Y nosotros debemos de entender, amados hermanos, que tenemos que dar amor sin esperar nada de nadie. Es que la palabra me manda a mí, aleluya, a dar ese amor que no me lo enseñó nadie, me lo enseñó Dios a través de su palabra y por medio del sacrificio de Jesucristo. Bendito, aleluya, Dios. Gloria a Dios. Hay poder en el Señor. Dice que todo lo sufre, que todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esto está hablando de una firmeza a la eternidad. Aleluya. Santo. Yo no puedo decir un ejemplo, mi esposo me hizo algo, pues mira, yo sabes que prefiero que el Señor reprenda, dejarte. No, he visto muchos matrimonios por siquiera no haber perdonado una infidelidad. Aleluya. Por no haber perdonado, bendito Dios, cualquier cosa. Gloria a Dios. Aleluya, prefieren
que todo el tiempo que hayan tenido juntos, dejarlo a un lado sencillamente por el orgullo, bendito Dios, de decir, no me la hizo, ese no, la vuelve, no me la vuelve a hacer a mí, aleluya. Aleluya, y desbaratar todo lo que con esfuerzo han construido sin pensar que van a desagradar a Dios, sin pensar que esto va a traer problemas y consecuencias a los hijos. Por eso nosotros como iglesia debemos de representar bien a Cristo, aleluya. Te sientes herida, Santo, por algo, ora al Señor, aleluya. Ama, perdona, bendito Dios, aleluya. Tú sientes, te sientes rechazada por alguien, mira, ¿sabes qué? Tú haces así y tú vas a dar más de lo que estás recibiendo, aleluya. No dé por lo que reciba, bendito Dios, aleluya. Porque si yo no, sí, recibo, Señor, nada, entonces no voy a dar nada, no. Yo tengo que tomar la iniciativa. Un hermano no me saludó, yo tengo que ir a saludarlo. Eso es amén. ¿Por qué? Porque yo tengo que romper eso que el enemigo está queriendo poner en medio de mí y de mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces cuando amamos por los sentimientos, si le hacen algo a mi hijo, olvídate que me lo hicieron a mí, no, ¿por qué? Tenemos que aprender, hermano, que nuestra lucha no es carne, no es sangre ni carne. Tenemos que aprender que lo que está bien, el enemigo va a venir a dañarlo. Tenemos que aprender que por encima de nuestras emociones, aleluya, está Dios primero. Aleluya. Está lo espiritual, aleluya. Aleluya. Porque las emociones, Dios, no pueden tomar el lugar del Espíritu. Sí, Señor. Y por eso hoy en día vemos muchas personas que se apartan del Señor porque sencillamente dice, siento, a mí no me aman, en esta congregación no hay amor. Ay, ay, ay. Bendito Dios, aleluya. Pero ¿qué amor va a haber si tú estás obrando a través de la carne? ¿Qué amor tú puedes ver si tú no estás yéndote, aleluya, por la palabra de Dios? Ahora, si yo veo que no hay amor, entonces, y yo tengo amor, mi deber es dar amor, bendito Dios, para que lo que aquellos que yo creo que según yo pienso y siento que no tienen amor, Santo, se embriaguen del amor de Dios que está en mí. Porque, aleluya, esa va a ser la diferencia, bendito sea el Señor, para siempre, aleluya. Voy a pasar a mi amado, pero ahorita voy a decirle por qué la iglesia está más representada en cuanto a lo que es, aleluya, este don del amor, que muchas veces estamos bien con los demás dones, pero estamos carentes de este don que es tan importante, aleluya, aleluya, sí, porque si bien sabemos también que del amor se derivan los frutos del Espíritu Santo, eso, y si no tenemos ese fruto, ¿cómo yo puedo, bendito sea el Señor, aleluya, vamos a decir, desarrollarme en el ministerio, aleluya, porque nadie, pero nadie puede dar lo que no tiene, y si yo carezco de amor, entonces imagínese usted, que yo puedo unir, que yo puedo consolidar, si yo no tengo amor, dice que va a ser como un metal que retiñe, un címbalo que retiñe, aleluya. Entonces, sinceramente, esto es algo que debemos de cultivarlo. El amor se cultiva, amados hermanos, así como se cultiva una planta, bendito Dios, se le echa agua. Yo a mí me he tenido que llamar a personas y decirle, ¿qué te está pasando a ti? Yo no te siento igual conmigo. ¿Hay algo que tú quieras decirme? Porque déjame decirte que el enemigo muchas veces se interpone y daña las amistades, usa una persona con otra para traer celo, para traer contienda, aleluya. Y la Biblia dice que no hagamos nada por contienda, bendito Dios. Y debemos también de ser cautelosos, debemos, sí, de preservar. Hay personas que no saben tener dos amistades al mismo tiempo. Si yo soy amiga de mi amado y otra persona es amiga mía, no, yo quiero que sea para mí. Eso es pecado. Eso es egocentrismo, aleluya. Porque una persona tiene capacidad para amar a muchas personas a la vez. Y no hay necesidad por la cual haya una contienda cuando usted es amigo de alguien y ese alguien no es amigo de usted o usted no tiene amistad con la otra persona. Entonces, por ahí se comienza a entrar esa zorra pequeña. Entonces, ya yo estoy muy, yo quizá antes estaba muy contigo así y donde quiera un retrato y estas cosas y mi amor y que te amo. Y después pasa algo y nos estamos peleando y aún peor públicamente, bendito Dios, qué vergüenza. Que después que entonces yo hablo bien de un hermano, después que yo hablo bien de mis pastores, me hacen algo que a mi parecer no está, aleluya, bien. Gloria, comienzo a Dios, a difamarlo, comienzo a hablar mal, Santo, comienzo a hablar de la iglesia, comienzo a hablar de todo lo que están a mi alrededor, aleluya. Aleluya. Y todo el mundo está mal, la única entonces que estoy bien soy yo. Pues no, deja decir que el problema eres tú, el problema soy yo. Bendito Dios, aleluya, porque no puede ser que todo el mundo esté mal y que solamente yo esté bien. Por eso es que es bueno identificar, aleluya, cuando esas voces nos hablan a nosotros, porque no todo viene de Dios, aleluya.
Y el Señor, aleluya, Él nos ha dado instrucciones a través de su palabra. Gloria a Dios. Nadie puede decir que no sabe cómo amar al prójimo, porque Él mismo nos enseñó. Dice la palabra, con amor eterno te he amado. Aleluya. Aleluya. Por tanto, te prolongué mi misericordia. La misericordia de Dios, hermano, está para los fieles, para los infieles, para todos. Y solamente debemos de reconocer cuando hacemos algo delante de Él que ha estado mal. Porque su misericordia nos alcanza, bendito Dios. Santo tú eres, aleluya. Señor. Aleluya. Pasemos a mi amado. Aleluya. Aleluya. Me encantó este tema que introdujo mi amada sobre el matrimonio. Y mire, santo, aleluya. Nosotros ya vamos para en unión matrimonial o en unión juntos, conviviendo, más de 30 años. En este año que viene cumplimos ya nosotros como 33 o 34 años, uh-huh, de los cuales hemos convivido. Y yo puedo expresar por testimonio, dar fe de que en realidad quien nos ha mantenido a nosotros unidos es el amor. Dios. Porque aleluya. Ha habido momentos difíciles en nuestra vida. Ha habido momentos de gozo, de alegría, de sufrimiento, pero de ambas partes, más ella que yo, lo ha sabido soportar, lo ha sabido aguantar. Y todo eso que hemos vivido, el fundamento principal ha sido el amor. El amor de más de ella hacia mí que yo hacia ella, porque yo cometí errores y los reconozco, y en una vez lo testimonié dentro de la congregación, errores que son tremendamente fuerte para un matrimonio, pero fueron errores que en mi juventud, quizás si yo hubiese tenido el conocimiento de la palabra de Dios, no lo hubiese cometido. Pero como estaba en la carne, estaba en el mundo, no conocía a Cristo, no conocía la palabra de Dios, esos errores llegaron a mi vida, esas tentaciones me sofocaron y no la pude controlar. Pero gracias a Dios, había una mujer sabia, aleluya, una mujer, gloria, una que yo puedo llamar una esposa especial, porque ella supo buscar esos momentos de confianza y acercarse, aleluya, primeramente a Dios, para que le diera sabiduría y pudiera controlar esa parte que vive en el matrimonio. Y yo exhorto a los varones que están conectados, que hay a veces que nosotros cometemos errores y no somos capaces de hablar con nuestra pareja, de comunicarle, de decirle, mira, cometí esto, hice esta falta, y por amor a ti yo quiero restaurar eso, quiero que nosotros lleguemos a una comprensión y podemos, porque acuérdense que Dios es un Dios perdonador, es un Dios de misericordia, de gracia. Y cuando nosotros nos acercamos a Él pidiéndole perdón por los errores que cometemos, Él es fiel, Él nos perdona, Él derrama de su amor sobre cada uno de nosotros. Santa, de la misma manera nosotros debemos acercarnos a nuestras esposas y decirle, cometí esto. Por muchos años yo guardé secretos que ella no lo sabía. Y esos secretos fueron motivos para que mi corazón estuviera enfermo, estuviera lleno de llagas, estuviera lleno de suciedad. Pero llegó un momento en mi vida a donde yo me acerqué y me abrí de corazón a ella y le dije, mi amor, mira, cometí estos errores. Ese momento fue doloroso más para ella, para mí, pero ese momento llegó gracias a que la misericordia y el amor de Dios tocó mi corazón, tocó mi alma, y tuve que enfrentarlo. Y por amor a ella, por amor a mi familia, a mis hijos, yo lo hice. Entonces, ese amor debe prevalecer en el corazón de cada uno de nosotros como la semilla de la paz, de la reconciliación, de la piedad, de la justicia, para que todo matrimonio prevalezca. Amén, aleluya. Nosotros todos los años hacemos una conferencia, los pastores hacen conferencias para que fortalecer a los matrimonios, pero una de las cosas que ellos enfocan es en el amor de la pareja. Y le doy gloria a Dios, porque ese día todavía yo no voy a curado mi corazón ese día de esa conferencia, y yo me abrí a mi esposa delante de la congregación y confesé mi pecado, y ella entendió y por amor me perdonó, como hizo Cristo con cada uno de nosotros, que yendo a la cruz derramó su sangre y nos perdonó a nosotros para que fuéramos salvos. Ese es el amor. El Padre mostró su más grande amor por la humanidad, así lo hizo en la cruz. Una declaración pública. Yo amo tanto a mi hijo, pero amo tanto a la humanidad, que voy a entregar a mi hijo por amor a ustedes. Aleluya. 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 Gloria a Jesús. Continuando con el estudio, mis hermanos. Gloria a Dios. Ok, santo es el Señor. Sí, Señor. Aleluya. Sí, aleluya. Gloria a Dios. Debemos desear las cosas espirituales, pero con el fin de consolar, ayudar, amar, bendecir a otro en esta vida. Por eso el amor es nuestra fuente suprema del poder. Como lo dice Pablo, sin amor nada importa. No importa qué tan excelente seamos nosotros, porque si no lo hacemos con y por el amor al Señor, de nada nos sirve. Leemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 16 al 21. Primera de Juan,
capítulo 4, 16 al 21, dice, aleluya, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en el mundo. Aleluya, gloria a Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo pudo amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aleluya, gloria a Dios. Como leyó mi amada en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué en ti mi misericordia. Pero Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Aleluya. Dios entregó a su único hijo por amor por cada uno de nosotros. Aleluya. Pero ¿cómo podemos entender esta clase de amor que Dios tiene por cada uno de nosotros? Aleluya. ¿Cómo podemos entenderlo? Mucho se le hace difícil entender, pero Pablo lo dice en el versículo 11 del capítulo 13 en 1 Corintios. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo está hablando aquí en teoría a los corintios. Si puede leer los siguientes versículos, el 12 y el 12, se dará cuenta que era una teoría lo que Pablo estaba haciendo para que los corintios, y principalmente las personas en esta era, puedan entender que para tener un don, para tener algo dentro de nosotros, tenemos que tener madurez. La madurez espiritual pone a un lado las cosas de la niñez. La madurez espiritual empieza con lo básico, pero se profundiza en el entendimiento y en el conocimiento de la palabra de Dios. Está en la Biblia, en Hebreos 6. Aleluya. La madurez espiritual es un proceso que toma tiempo y deja atrás nuestro propio deseo. Aleluya. Quiero ir a 1 Corintios, donde Pablo anteriormente le habló a los hermanos de Corintios, especificándole lo que era esa parte dentro de la madurez. Aleluya, gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 4. Aleluya, dice. Gloria. 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 4, dice. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaz todavía. Gloria a Jesús. Porque aún soy carnal, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no soy Santo Señor. No soy carnal o andar como hombre, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnal. Aleluya. Mire, mis hermanos, en la vida cristiana el distintivo niño es aplicado a una persona recién convertida, a un individuo que no ha avanzado en el crecimiento como creyente. Pablo usa esta teoría para explicarle a los corintios que el cristiano debe ir avanzando en su crecimiento espiritual. Los corintios, en los asuntos espirituales, hablaban como niños, pensaban como niños, razonaban como niños y actuaban como niños. Pablo se pone como ejemplo y le deja saber que ya él no era un niño, que como hombre maduro debe actuar como una persona madura. Aleluya. ¿Cuáles son las actitudes o cualidades que debe tener un cristiano para tener un crecimiento espiritual? Aleluya. Amada, puede buscar la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 13 al 15. Aleluya. En primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, le da una directriz para que él entienda lo que debe ser una persona espiritual. Dice que una de las cualidades es ocuparse en la lectura de la palabra, la exhortación y la enseñanza. Aleluya.
Lo tiene Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 al 15. Aleluya. Okay. Sí, dice, ¿lo puede leer? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en esas cosas. Aleluya. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Aleluya. Oiga bien, Pablo le dice que se ocupe en la lectura de la palabra, la exhortación, la enseñanza, que no descuide el don que hay en él, y anhelando y procurando la madurez espiritual. Un hombre cada vez mayor debe, el hambre de cada vez debe ser mayor para nosotros conocer a Dios, acercarnos a Dios, un deseo de conocer la verdad de la palabra, una conciencia mayor de nuestra pecaminosidad y una respuesta rápida y contrita al pecado. Esas son las condiciones, las cualidades que debe tener un hombre para madurar en su caminar cristiano. Pero cuando madura, entiende básicamente cuáles son los fundamentos de esa vida cristiana. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la parte central de lo que Dios quiere para esta humanidad? Que nos amemos unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Aleluya. Amén, amén. Él nos puso condición para que amarnos a nosotros. Pero nosotros no tenemos que poner condiciones para amar a nuestros hermanos, para acercar a nuestros hermanos. Debemos ser de libre albedrío en asunto del amor. Pero pensando que cada vez que lo hacemos, que nos acercamos, debemos tener esa madurez espiritual para saber de qué manera lo hacemos. Amén. Muchas personas quieren amar al otro, pero el otro no se deja. Pero tenemos que buscar la manera espiritualmente de cómo acercarnos sabiamente, de cómo hablar con esa persona para que esa persona se pueda hablar. Hay personas en esta vida que son encerradas en su propio mundo, pero cuando conocen de Cristo se abren y quieren más, cada día más. Y ahí es que tenemos que aprovechar, acercarnos y mostrar ese amor. La iglesia primitiva en el primer siglo mostró el amor ágape. Hay tres diferentes tipos de amor que nos hablan. El amor ágape, el amor filial y el amor eros. Pero Pablo aquí en este capítulo está hablando del amor ágape, que se entrega sin condición, que lo da todo a cambio de nada, que no importa a quién tenga que darle, si es a su propio enemigo, le pasa la mano, le tiende la mano y busca de la manera que ayudarlo, porque nosotros no podemos mirar a quién vamos a servir, sino cómo vamos a servir y por quién le servimos a esa persona. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, mis hermanos, para que lo compartamos con cada uno de ustedes. Amor ágape, como en la iglesia primitiva compartía todo. Si tenían un pan, de ese pan comían todo. Si tenían de un vaso de agua, de ese vaso de agua bebían todo. Y así era todo en la iglesia de ágape. Y ese es el amor que Pablo está diciendo aquí en esta carta, que es un amor que lo sufre todo por el amor de los hermanos. Es un amor incondicional por amor de los hermanos, mis hermanos. Es tiempo de amarnos como Cristo quiere que nos amemos. Estos tiempos donde que estamos viviendo es a donde se muestra ese verdadero amor. Sí, Señor. Por ti, por mí, por aquello, hasta incluso por los que no han conocido de Cristo todavía. Porque sin amor no le podemos predicar. Tenemos que tener amor por la salvación de las almas perdidas, de aquellos que están sin conocer a Cristo. Pero es por amor que lo hacemos, por amor a Cristo, para que ese amor que Él derramó en la cruz se multiplique cada día más, aleluya, amada. Gloria a Jesús, aleluya, poderoso es Dios. Seguimos retomando la palabra del amor, que es la esencia de Dios. Mi alma alaba al que vive para siempre. ¿Por qué es tan importante el amor? Porque el amor lo llena todo. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. ¿Cómo yo puedo perdonar a mi prójimo si yo no tengo amor? Aleluya. ¿Cómo yo puedo, aleluya, brindar el apoyo a mi hermano si yo no siento compasión? Bendito sea el nombre del Señor. Dice en Primera de Juan, aleluya, 4, que mi amado estaba leyendo ahí, pero el 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El amor es indispensable en el buen uso de los dones. Aleluya. Pablo hace hincapié que el amor es más importante que las virtudes o el uso de los dones, que los dones sin amor no edifican, no sirve para nada. El amor lo llena todo. Bendito sea el nombre del Señor. En la iglesia de Corinto había esta falta, y eso mismo pasa hoy en día, aleluya, no todos, pero sí hay. Ahora bien,
Yo voy a hacer un paréntesis aquí. Yo puedo dar fe y testimonio, bendito sea el nombre del Señor, que mi amado estaba hablando de nuestra congregación. Y una de las cosas que a mí me satisface más es ver el desprendimiento, aleluya, que nosotros como miembro, ¿verdad? Todos los hermanos tienen esa compasión, sienten ese amor por el prójimo, aleluya, que al momento de suplir una necesidad, óyeme, ellos se esmeran, tú lo ves que hacen lo posible por cumplir en cuanto a lo que misión se refiera. Es una demostración de amor. Pero a veces debemos de entender, aleluya, que el amor no solamente es una parte. El amor encierra todo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que no dejemos de hacer estas cosas. Que no dejemos la compasión, aleluya. Que no nos olvidemos, bendito Dios, de lo que es la misericordia. Aleluya, que no nos olvidemos, aleluya, de hacer el trabajo dentro de la obra del Señor. Pero también que no nos olvidemos de amar a aquellos que quizás son menos amados. Usted sabe que siempre hay personas que son personas como sweet. Son personas que, óyeme, que le caen bien a todo el mundo, por decirlo así. Pero hay otras personas que tienen quizá un problema de carácter, que una persona fuerte, que una persona que no todo el tiempo se está sonriendo. Debemos de acercarnos a esas personas. Debemos de tratar de entablar una amistad. Debemos de ver un día que si no lo vemos, quizá que está muy, muy, vamos a decir, que no se siente bien, acercarnos, ¿verdad? Mostrar nuestro amor hacia la humanidad, bendito Dios, aleluya. Y acercarnos, porque es fácil amar a quien nos ama, como dice la palabra de Dios, pero también debemos de aprender a cultivar esta amistad, bendito Dios, con esta persona que no se lleva mucho con uno. Esa es la palabra. Con esta persona que quizá uno puede sentir, no le caigo bien a fulano, o fulano siento que hay algo. Es el momento de que nosotros comencemos, aleluya, a trabajar esta situación para que podamos dar, aleluya, de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Señor. Para que podamos, no hay nada más lindo cuando tú puedes entregar tu amor a alguien sin medida, sin esperar nada. Es algo que tú sientes, esa satisfacción. Y muchas veces comprobamos que no era como pensábamos. Aleluya. A veces pensamos que hay una persona que, ay, yo no le cago bien a fulano. Pero cuando tú tratas a esa persona, tú te vas a dar cuenta que no era como quizá tú o yo hubiéramos pensado. Aleluya. Ahora bien, aleluya. Una iglesia más representada es cuando, por ejemplo, hacemos acepción de personas dentro de las congregaciones. Tú ves que siempre yo me llevo bien contigo, pero yo no, de ahí para allá yo no hablo, si Dios te bendiga, Dios te bendiga y más nada. Pues no, hermano, nosotros como hermanos debemos de practicar la koinonía, que ese amor, aleluya, entre uno y otro, bendito sea el nombre del Señor. Cuando una iglesia es más representada, cuando amamos a quien nos ama, cuando le expresamos ese amor, yo no critico a las personas que les gustan expresar el amor públicamente. Pero sí yo me doy de cuenta que también esto tiene una doble alma. Porque está bien de que usted se sienta que esa persona es con usted lo máximo y usted quiere públicamente. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos con todo lo demás? ¿Qué pasa cuando soy generosa? Cuando, por ejemplo, yo llevo un regalo a la iglesia y yo voy y doy este regalo donde todo, por ejemplo, alguien cumple años. Y yo voy y le llevo un regalo a esta persona, ¿verdad? Cumplía años. Pero otro día, aleluya, cumple años otra persona, yo no le doy nada. O sea, también debemos de ser sabios para nosotros expresar nuestro amor. Porque tal vez no tenemos, vamos a decir, la misma amistad. No hemos fomentado la misma unidad, por decirlo así, con otras personas. Pero entonces se ve como que soy más con una que con otra. Y entonces a veces eso trae tristeza. A veces hay personas que son tan sensibles que entonces, siento que nadie me ama, como que nadie es conmigo, como que nadie me toma en cuenta. Y entonces debemos también de cuidar a los más débiles, ¿ok? Debemos de tratar
Porque el amor tú lo vas a expresar como tú lo sientas. O sea, nadie puede decirte a ti, no le preste amor a alguien, porque los demás se van a sentir mal. No, aleluya. Pero sí, sabiamente, vamos a verlo de una manera espiritual, podemos también tratar de disimular un poco. Tratar de que aquellas personas que quizás yo no soy así con ellas, no se sientan ofendidos o que estoy haciendo acepción de personas. También una iglesia que es más representada dice, dejamos de mostrar el amor cuando nos corrigen o nos sentimos ofendidos. Y esto se da mucho. Por ejemplo, a mí me llama la atención a algo y yo tengo un concepto de una persona ya. Porque esa persona a mí me confrontó, porque esa persona a mí me dijo que yo hice esto mal, ya inmediatamente se rompe todo. Ya el lazo que había comienza ya a debilitarse. Ya yo comienzo a sacar los pies. Ya yo comienzo como a ver a la persona diferente. Y comienzo entonces como a creer que ya esa persona no es lo que era conmigo. Y ahí comienza el enemigo a entrarse, ahí comienzan esas zorras pequeñas, aleluya, a fortalecerse para tratar de dividir esa amistad. No, mi hermano, si algo pasó, sea sincero, llame a su hermano, dígale, hermano, me sentí ofendido, aleluya. O me sentí ofendida, me sentí mal. ¿Por qué? Porque ahí va a venir una sanidad espiritual interna, en donde la persona quizá no estaba viendo lo que usted vio, y entonces van a llegar a un acuerdo, y lo que quizá el enemigo quería no se le va a dar. Porque ¿quién es que trae los pleitos? ¿Quién es que trae la contienda? ¿Quién es el que divide? Aleluya, es el enemigo. Entonces también debemos de tener en cuenta para nosotros alejarnos rápidamente de las personas sin darle un motivo. A veces hay personas que se alejan y no dan motivo, quizás se enteran de algo, no lo llevan a capítulo, se quedan con esa raíz de amargura, el enemigo sigue sembrando esa cizaña y entonces, ¿qué pasa? Que sin usted darse cuenta ya está aborreciendo a su hermano, ya está indirectamente alejándolo, está ya apartándolo, haciendo ya esa separación, aleluya, cuando Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Eso es amén. Ok, cuando la iglesia está más representada, cuando la persona, aleluya, cuando el amor que muchos demuestran en público, aleluya, muchas veces carece en lo privado. También esto es fácil, se da mucho. Hay personas que públicamente siempre, I love you y esto y aquello, pero cuando es una necesidad, no lo demuestra. Esposo, esposa, quizás en su casa no tienen una buena relación, pero aparenta en el público que son los que mejores se llevan. Entonces no se puede vivir o dar este amor, porque entonces cuando damos de esta manera, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Aleluya. Aleluya. Y Dios tampoco quiere eso, bendito Dios. El problema muchas veces, aleluya, que mientras las personas no te demuestran ese amor como tú quieres que te lo demuestre, también tú sientes que la persona no es contigo como tú quieres que sean. No todo el mundo va a amar como tú, aleluya. Aleluya. Quizás tú eres única. Y yo hay hermanos, hermanas dentro de la congregación, aleluya, que son hermanas, óyeme, que tienen ese amor, ese cuidado, que siempre están preocupadas, que te testean, que te llaman, que siempre están ahí demostrándote ese amor. Eso es un don hermoso, es una cualidad hermosa que todos nosotros debemos de tratar de llevarlo a cabo. Hay personas que dicen, yo no expreso lo que siento, pero yo amo a todos mis hermanos, pero yo soy seca, yo no soy así, pero no es que tú estés todo el tiempo encima de la persona, pero sí que cuando la persona necesite o que tú sientas que la persona está viviendo unos días difíciles, mira, mándale un texto, hermana, te extrañé, ¿cómo está? Sabe que eres importante, porque hay personas que están pasando por diferentes tipos de situaciones, aleluya, y debemos de estar ahí para con cada uno de ellos. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, ya estamos terminando, en el capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aleluya. Dígame usted, si nosotros éramos dignos, aleluya, de alcanzar este amor, de alcanzar esta salvación tan grande. Sin embargo, Dios no escatimó.
Él no me miró a mí, aleluya, porque yo me lo merecía o no, sino Santo. Su amor, aleluya, y su misericordia nos alcanzó para perdonar nuestros pecados. Bendito sea el aleluya. Nombre Gloria del Señor para siempre. En Romanos 12:10, aleluya, dice la palabra, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Aleluya. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Bendito sea el Señor. Mejores son dos que uno, dice la palabra Santo. Del Señor. Y aleluya. Un amigo, aleluya, es más que un hermano, aleluya, dice la palabra de Dios. Por eso que nosotros debemos de aprender a cultivar la amistad. Debemos de aprender, aleluya, a dar, porque cuando tú das, aleluya, es mejor dar que recibir, dice aleluya. La palabra de Dios. Y muchas veces, hasta un abrazo. También ahora no nos podemos abrazar, pero sí lo podemos expresar, aleluya. Una llamada, un texto, bendito Dios, aleluya. Y yo le doy gracias a Dios, como decía mi amado, porque verdaderamente el amor se siente en la congregación. Y no es que nosotros estamos trayendo esto porque quizá en la iglesia no hay amor, no. En la iglesia hay amor, hermano. Bueno. Hay amor. Lo que pasa es que muchas veces nosotros mismos estamos mirando desenfocado. Y no nos estamos enfocando, aleluya, que cuando yo quiero, yo primero tengo que dar, aleluya. Aleluya, porque si yo Dios. Quiero amabilidad, respeto, yo tengo que dar eso, aleluya, porque cuando yo doy, aleluya, de igual manera yo voy a recibir para atrás. ¿Cómo es posible que si, por ejemplo, usted saluda a un hermano, el hermano sencillamente no se lleva con usted y no le da el saludo? Y eso pasa. A veces vamos donde el hermano humillado, hermano, si te he ofendido, perdóname. O no. Tú no me has hecho nada, hermano, sea humilde y diga, perdóname tú a mí si yo te he ofendido sin darme cuenta, aleluya, porque también muchas veces el enemigo va a poner disensiones, el enemigo va a traer división, aleluya, con el propósito de que nos alejemos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Amado. Aleluya, gloria a Dios. Para terminar. Ya aleluya. Para terminar, mis hermanos, quiero llevar una reflexión a cada uno de ustedes, amén. Gracias. Qué triste ver que cada vez hay más violencia, desigualdad, racismo, Santo, acoso, Señor, dolor y depravación que invaden el mundo. Familia destruida por rivalidades y traiciones entre hermanos cristianos sin sentido. La intolerancia nos invade. No respetamos las opiniones de los demás. Nos creemos sabios. Es triste ver cómo los hermanos, amigos y vecinos se pelean defendiendo ideales de otras personas. Por defender su pasión, sean política o deportiva. ¿Acaso se nos olvidó el verdadero sentido del amor? Dios nos dice que todo se resume en amor. Ese fue el mandamiento universal que nos dejó en Juan capítulo 15, versículo 12. Amén. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pidámosle a Dios que nos enseñe a ser más como Él. Busquemos seguir el ejemplo que nos dejó Cristo Jesús. Este mundo necesita más amor. Empecemos por nosotros. Gracias. Hagamos todo con amor, como dice 1 Corintios capítulo 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Dejemos nuestra diferencia. Aprendamos a ser más tolerantes. Pensemos en nuestro prójimo. Ayudemos al que lo necesita. 1 Juan capítulo 3, 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidades y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aleluya. Dios nos bendice a diario. Busquemos retribuir ese amor, siendo instrumentos útiles para llevar el mensaje de amor de Dios a otros. Si todos pensamos con amor, qué distinto sería este mundo. Aleluya, gloria a Dios. Sigamos ese mandamiento divino que Dios ha puesto en 1 Juan capítulo 3, 17. Jesús, aleluya. Aleluya. Incorporémoslo en cada aspecto de nuestra vida. Pidámosle a Jesús que nos enseñe a ser más como Él. Enseñémosle a otros a conocer el amor de Dios. Aprendamos a convivir como hermanos, mis amigos. Sí. Mire, y yo leyendo una frase de Martin Luther King, esa frase famosa que él dejó, que dice: hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Mire, mis hermanos, esta clase que estamos dando es este estudio bíblico de 1 Corintios. Ya pronto viene 2 Corintios, Gálatas. Son
carta muy importante para nuestro desarrollo cristiano dentro de la congregación. Sí, Señor, aleluya. Y especialmente para dentro de nuestro ambiente familiar. Nosotros somos una familia, somos un solo cuerpo, como lo expliqué ayer. Entre nosotros no debe haber disensiones, no debe haber divisiones, no debe haber pleito, celo, contienda. Debe ser un equipo formado para realizar esa obra que Dios nos mandó a hacer. Amén. Pero sobre todo está lleno del amor. Si tenemos amor, no hay diferencia. No vemos los defectos de nuestro hermano. No vemos que el hermano esté haciendo contra de nosotros, porque el amor nos da claridad para ver claro. Aleluya. Dios, lo único que nos pide en esta noche, mis hermanos, que nos llenemos de ese don. Aleluya. Pidamos en oración el don del amor, que es el supremo don que puede tener la Biblia. Amén. Ese fue lo que Dios quiso que cada uno tuviéramos en ese día que nos presentó a Cristo como nuestro Salvador. El día que nosotros confesamos con nuestra boca que nos arrepentimos de todos nuestros pecados, nos arrepentimos para recibir algo a cambio, y ese a cambio fue el amor. De ahí parte todas las cosas que nosotros podamos hacer para nuestro prójimo, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros padres, para todo el que se nos acerque a nosotros. No es que seamos dadivosos enloquecidamente, pero sí mostrando el amor de una manera sencilla y simple, como fue Jesucristo. A Jesucristo nadie se le acercaba así desesperadamente para decirle que él no. Cristo sabía cuál era la necesidad de la persona, pero él lo conocía porque le dio el amor del Padre. Aleluya, sí, gloria a Dios. Vamos a orar para despedir. Amén. ¿Tú quieres decir algo? Antes de orar, no quiero olvidar esta cita que es la que cierra este capítulo muy importante, la 13:13, y dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Aleluya. Aleluya. Así es que, amados hermanos, yo le doy gracias al Señor por pertenecer a la congregación que pertenezco. Porque aunque sí, bien es cierto, debo decirle que muchas veces quizás no he estado de acuerdo en todo. Bendito Dios. Aleluya. Pero qué lindo que hay un Espíritu Santo que nos hace razonar, que nos hace entender. Hay tantas personas distraídas por ahí, tantas personas confundidas, teniendo el Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Y lo más que me duele y la más tristeza que me da, lo que más me da tristeza es que podemos estar muy bien y de repente yo me voy y ya eso fue lo peor que yo conocí. Sea persona, sea iglesia, sea líder. Entonces debemos de tener en cuenta, amados hermanos, que hay un signo de interrogación en donde la misma persona va a dejarse entrever si verdaderamente Dios está en él. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si yo no amo a mi prójimo, a mi hermano, entonces, ¿cómo puedo amar a Dios? Así es. Aleluya. Que vamos a orar. Aleluya. Y sí, le damos las gracias por haber compartido con nosotros en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. También quiero, en las oraciones, que cada uno de nosotros nos pongamos en unidad para orar por aquellos hermanos que están necesitando la ayuda de nuestro Señor Jesucristo para la sanidad. Amén. Amén. Quiero poner a nuestra hermana Margarita Colón, a nuestro hermano Tito, que ya, gracias a Dios, Tito está en su casa, y ya creo que mañana o el viernes Margarita ya regresa a su casa. Amén. Damos gracias a Dios. Esa es la obra que Dios está haciendo a través del amor de cada uno de nosotros. Pero sigamos poniéndolo en oraciones. Sigamos poniendo a nuestros pastores también, que ellos necesitan en nuestro apoyo, en fortaleza, la oración también. Por fortaleza, Señor, por esos hermanos que están en necesidad, de que no han querido abrir su corazón o su boca para decirnos que nos necesitan. Pero amén, Dios va a poner a alguien especial para que haga la obra. Amén. Y si usted se siente en la necesidad, comuníquese con uno de nosotros, con los pastores. Ábrase, mis hermanos, porque es tiempo de estar todos en un mismo sentido, en la unidad del Espíritu Santo. Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Gloria. Oramos. A Dios. Sí, Padre. Gracias, Señor. Padre Santo, Padre bueno. Aleluya. Dios de amor y Dios de misericordia. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Oh, aleluya, en esta noche por habernos sí, ayudado. Señor. Señor, yo te doy gracias, Señor, sí, amado, Señor, por aleluya. Este pueblo, Dios. Señor, que tú nos has permitido pertenecer, aleluya. Dios mío, aleluya. Un pueblo, Dios oh, mío, aleluya, Dios. Que como sabemos no somos perfectos, Señor. Pero es un pueblo, Dios sí, mío, Señor, aleluya, que demuestra tu amor, Señor, aleluya. Aleluya. Un pueblo, Dios mío, que te ama, Señor. Aleluya. Un pueblo que se esfuerza.
fuerza, Padre, sí, para hacer tu voluntad, Señor. Aleluya. Yo te pido, Dios mío, para que tú sigas ayudando, Señor, a cada pastor, sí, Dios mío, de cada congregación, Dios mío. Ay, Señor, a cada líder, Dios mío, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que están enfermos, Dios mío. Señor, de antemano te damos gracias, Dios, por lo que usted está haciendo en medio de nosotros, aleluya. Gracias, Dios mío, por lo que seguirá haciendo y por lo que hará, Dios mío, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Aleluya, gracias por perdonarnos, Dios mío, sin merecerlo, sí, Señor. Gracias, Dios mío, Padre Santo, porque en este tiempo tú has traído, Dios mío, este tema, Señor, de rompiendo el silencio, Dios mío, para que podamos representarte dignamente, Dios mío, para que podamos aprender, aleluya, a través del consejo de tu palabra, Dios, para que podamos, Dios mío, aleluya, agradarte en nuestro caminar, Señor, Padre, aleluya, Santo. Oh, Dios mío, síguete glorificando, Jehová. Mira aquellas vidas que están apartadas, Señor, aquellos que están confundidos, Dios mío, extraviados, sí, en la fe, aquellos, Señor, aleluya, que todavía no han abierto su corazón, Dios, aleluya, mío. Oramos por salvación, Señor, para que sean añadidos los que han de ser salvos, Dios mío. Y te pido, Señor, que tu amor y tu misericordia los alcance, Señor, Padre, aleluya, Santo. Gracias, Dios, bendice a tu pueblo, Jehová, aleluya. Y te pido fortaleza por cada uno, Dios mío, de ellos, en especial, sí, por nuestros pastores, Señor, por todos los pastores, Dios mío, por los misioneros, Señor, aleluya, por Honduras, Dios mío, y Centroamérica, Señor, para que usted, Dios mío, toque, Señor, las vidas y que ellos puedan recibir todo lo que necesiten, Dios mío, Padre, y que usted se encargue, Dios mío, Padre Santo, de aquellos que han perdido un ser querido, Señor. Aleluya. Oh, Dios mío, que usted obre, Señor, porque allí también hay siervos y siervas que te sirven, Dios mío. Te damos gracias, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, aleluya, y amén. Dios le, pues, bendiga. Dios le bendiga y Dios le guarde. Aleluya. Amén. Con placer. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya.